journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young. Hola a todos, feliz año nuevo. Y bueno, en este vídeo os traigo un haul, un mini haul, y a continuación, después del vídeo, os traigo un outfit. Bueno, voy a empezar con dos cositas que compré de maquillaje para antes de irme a Granada. Y en primer lugar me compré esta BB Cream, que es de Garnier. Es Miracle Skin Perfector. Es Soin Miracle Perfecteur. Bueno, es una BB Cream, ya lo sabéis todos cómo funciona esto. ¿Vale? Para pieles mixtas, mixtas a grasas, ¿vale? Y bueno, ¿qué deciros de esta BB Cream? Yo la estoy usando y la verdad es que me deja el tono de piel muy uniforme, no se me ven nada de las imperfecciones. Este es un tono medio, ¿vale? Que cubre bastante. No es la típica BB Cream que te la echas y solamente hidrata, no. La verdad es que da un poquito de color y queda muy bien al tono de piel. Y costaba 7,95 o algo de eso, o sea que está súper bien. Trae 40 mililitros. Y bueno, lo único que deciros, lo único que no me gusta es que hay que dejarla en esta posición porque el producto sale, a la mínima que lo pongas así sale entero. No hace falta ni que empujes para que salga el producto y entonces lo que hace es que la tapa ya de por sí se mancha entera. En segundo lugar, este eyeliner de Essence, que trae una parte gruesa para marcar más, un poquito más la línea de ojo del eyeliner, y luego una más fina que es para pues delinear, pues un delineado más fino, sí, para más precisión, por si queréis una mirada pues no, que no sea tan imponente. Así que bueno, este costaba creo que 3,19 o 2,19, no me acuerdo. Sabéis que Essence es bastante barata la marca. Y de momento lo estoy usando y al igual que otras chicas, debo decir que para mi impresión seca muy, muy rápido, o sea, te da cosa dejar el tapón abierto, no vaya a ser que se seque enseguida. Esta parte, la gruesa, desprende más producto y esta más fina no tanto. Y es verdad que a la hora de pintarlo a los 2 segundos ya se está yendo un poquito lo que es el color, así que bueno. No está mal, pero no me encanta. Sigo con una colonia que, bueno, aquí en mi centro comercial, yo supongo que en muchos centros comerciales, están vendiendo colonias de imitación. Y bueno, la marca es Inspiral. Perfumes, sí, Inspiral Perfumes. Y os digo que este es el 143, yo no sé cómo lo tendrán puesto en los demás centros comerciales. Este es el 143, yo elegí la de Pure Poison, que creo que es de Guerlain, me parece, y huele muy bien, huele genial. Mi novio y yo fuimos al centro comercial y cada uno se pidió una colonia, él se compró también una grande. Estas son las grandes, cuestan 13,95, o sea 14 euros para un bote así, son 100 mililitros, está genial. Y la verdad que se asemeja muy mucho a las originales, porque mi madre tiene la suya aquí en casa y no sé, a mí me gustaba así para diario, y como no son tan caras no te da tanta pereza de gastarlo. Así que bueno, la oferta que nos hacían por comprar él una grande y yo una grande era que nos regalaban una mediana, así que él también se cogió por su lado. La grande se cogió la de Dijon o algo así, Agua Dijon, de Giorgio Armani, y luego se cogió la de 212 de Carolina Herrera, que ven genial. Bueno, otra de las cosas que ya eso me lo compré en Granada fue esta mochilita de smileys, pero en este caso son, no sé cómo se les llama, los smileys tristes. Es de la marca Cream, no sé si será marca de tienda de deporte o algo de eso, no lo sé. Sé que costaban 15 euros y yo la compré por 12, estaba rebajado un 20% allí o algo de eso, me dijo el chico. Y es bastante gordita, la tela es de tela así de, no sé deciros, de un... Es tela muy gordita y luego por dentro tiene un bolsillo. Por los lados tiene esto que es así de cuero y luego las asas. Y es bastante bonita, tiene, ya veis, el color gris y el color amarillo de los smileys. Creo que pega muy bien y no sé, me gustó muchísimo cuando la vi y me la compré. Le compré a mi chico, le compré una camiseta de Vans, que la tiene él en su casa,
que es así azul, es un tono azul vaquero, y luego pone por el típico logo de Vans aquí delante, muy básica, pero me gustó muchísimo. Y como ahí estaban al 20% en la tienda, la verdad que no me salió tan barata, pero me salió bastante más barata. Enseñaros esta bufanda, no sé cómo se le dice, este tipo de bufandas, que son muy gorditas, esta es de lana, me costó 4€, 3,99€, en Reche, en la tienda de Reche, siempre os hablo de ella, yo no sé si la podréis ver más allá de Murcia, yo sé que aquí en Murcia hay unas cuantas tiendas, y aquí exactamente tenemos una en La Ribera, una en Los Alcázares y una en San Pedro, para los que viva, las que viváis aquí, ya sabéis. Deciros que ahora mismo tienen muchas prendas al 50%, porque ya son las rebajas, y tienen muchísimas prendas al 50%. Así que esta me salió por 3,99€, en verdad su precio original, no han cambiado nada, pero está bastante bien. Luego me compré esta blusita, que es así de estampado floral y es bastante ancha, no es de lana, pero es así bastante calentita. Y bueno, las mangas, pues lo que se puede hacer con ellas es sacar esto de dentro y quedaría así. Y me gustó muchísimo, es un tono así rosita, no sé decir, un rosita, no sé, un rosita así viejo, con tonos grises, marroncillos, burdeo y no sé, creo que queda muy bonita ahora mismo para la época en la que estamos. Y venía con este fular, este pañuelito, que se veía tal que así. Y esta también la compré en Reche, esta deciros que me costó 12,99€, o sea, es una pasada los precios que tienen ahí en Reche, son bastante económicos, y esta tampoco estaba al 50%, creo que es nueva temporada, pero igualmente 13€ por una cosa así, donde a lo mejor en otro sitio nos costaría 20, así que ha sido una ganga. Pienso volver a Reche y os lo recomiendo bastante, ¿eh? para las que viváis aquí y todo eso. Este ha sido el mini haul y a continuación os dejo con el outfit. Un beso muy fuerte. Chao. Yay!